¿Cómo están? Muy buenos días. Nuevamente nos encontramos, esta vez para difundir un poco sobre lo que es la periodización de la historia del Perú. ¿Sí? Una clase que nos va a permitir comprender un poquito más sobre cómo se ha ido dividiendo por etapas nuestra historia, ¿no? Las diferentes periodizaciones que se han hecho. Soy el profesor Marcos Santa Cruz Tapia. Recuerda que el propósito que tenemos hoy en día en esta clase es comprender las diferentes etapas de nuestra historia. Comprenderlas, no solamente aprenderlas, meterlas en la cabecita, sino también cuestionarlas. Y al mismo tiempo diferenciar las diferentes clasificaciones que se han dado sobre nuestra historia. ¿Sí? No olvides suscribirte a este canal para que posteriormente puedas tú visualizar otras clases que se van a ir subiendo sobre nuestra historia. Que espero que sean de tu agrado. Veamos la primera. Tenemos división tradicional de nuestra historia. La división tradicional, recuerda, fue planteada por don Fernando Silva Santisteban. Esta división tradicional es sumamente cuestionada, va a tener diferentes críticas debido, primero, a que está basada en intereses extranjeros. Es decir, es una visión, ha sido planteada por los criollos. ¿Y quiénes son los criollos? Son los hijos de los españoles, pues, los que vinieron de España, ¿verdad? También llamados los españoles americanos. Entonces trataron en esta división de limpiar, trataron pues de pintar, de acomodar, de mejorar lo que hicieron sus padres, ¿no? Ya vamos a ver si es cierto o no. Y minimiza la obra cultural y civilizadora de nuestros antepasados. Es decir, para ellos pues los que trajeron cultura, los que estaban civilizados, éramos españoles, nosotros éramos casi casi salvajes, ¿no? Entonces, analicemos brevemente esta primera división. Según esta división, la historia del Perú se divide en tres grandes etapas. La prehispánica o autónoma, la hispánica o colonial y la república. La prehispánica abarcaría desde los 20.000 años antes de Cristo. ¿Por qué? Porque ahí llega el primer poblador peruano, pues, ¿sí? El hombre de Pacaycaza, que ahora hay cuestionamiento, se habla de entre 20.000 y 13.000, e inclusive Pacaycaza está siendo cuestionado. ¿Hasta cuándo? Hasta 1532, que es el año de la llegada de los españoles. La hispánica o colonial abarcaría desde la llegada de los españoles hasta 1824. ¿Qué pasó ahí? Las dos batallas clave, pues la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho. Sobre todo la de Ayacucho, 9 de diciembre de 1824. Y desde ahí comenzaría, según esta división, nuestra etapa independiente o republicana. Muy bien, entonces, la prehispánica, desde que aparece el primer hombre, el primer poblador peruano, hasta la llegada de los españoles. La hispánica, durante el dominio español, la época colonial, y la república, que vendría a ser nuestra época actual. La prehispánica, a su vez, lo dividen en dos. La etapa preinca y la etapa inca. La preinca abarcaría desde la llegada del primer poblador hasta 1100 después de Cristo, en que se desarrollan los incas. Aquí encontramos, por supuesto, al primer poblador, recuerda el hombre de Pacaycaza. Durante la época preinca se da pues un adelanto cultural. Por ejemplo, acá tenemos esta imagen que nos hace recordar a lo más orgulloso que tenemos, que es la ciudad de Caral, la primera civilización del Perú y América, ¿no? Algo de cual hay que estar orgullosos. También aquí está pues las grandes culturas. Está la cultura Chavín, está la cultura Mochica, la cultura Nazca, la cultura Paracas, tenemos a los Sicanes, a los Huari, a los Tiahuanaco, etcétera, hasta que se desarrolla pues la otra etapa según esta división, que es el Imperio Inca, el máximo desarrollo alcanzado en nuestra época autónoma, un desarrollo que abarcó casi toda América, como tú lo puedes ver acá, ¿no? Entonces los incas tuvieron un desarrollo enorme, nos han dejado un legado pues maravilloso, Machu Picchu, Sacsayhuamán, una organización social, económica, que hasta ahora es admirada por el mundo, ¿no? La construcción de andenes, etcétera. Entonces, en 1532 se trunca ese desarrollo y empieza lo que se llama la época hispánica o colonial, que la dividen en tres: descubrimiento y conquista, virreinato y emancipación. Entonces acá viene el cuestionamiento de esta división. Descubrimiento y conquista. ¿Qué descubrimiento, no? Siempre he dicho, descubrir es algo que no, descubrimos algo que no existe, pues. Y nosotros ya existíamos, existía un gran imperio, el imperio incaico, por lo tanto ellos no descubrieron nada. Conquista. ¿Qué es conquista? Conquista es apropiarse de algo, pues no, muchos dicen, sí pues, pero conquista es apropiarse de un territorio por medio de las armas. Sí, pero hay reglas, cánones de la guerra que se respetan y eso no se dio acá, no se dio. Entonces, bajo ningún significado se puede decir
que los españoles no descubrieron, o don Francisco Pizarro en este caso descubrió el Tahuantinsuyo y mucho menos lo conquistó. Lo que hubo fue una tremenda invasión, ¿no? Que es para debate, para discutirlo, nos pasaríamos horas hablando de esto y el tiempo no es el propicio. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que no fue descubrimiento, sino fue conquista, sino fue una tremenda invasión, ¿no? Lo que las matanzas que ellos hacían le llamaban pues civilización, le llamaban cristianización, no fue así. En el virreinato, miren, tanto así que de 1532 a 1542 esta etapa duró 10 años nada más. ¿Por qué? Por la gran, digamos, rivalidad y muertes que habían entre los propios españoles, inclusive. Entonces, esto trajo como consecuencia que se crea el virreinato en 1542. Y llega pues el primer virrey, a quien le cortaron la cabeza, don Blasco Núñez de Vela. ¿Sí? Pero esta época del virreinato, pues una época de apogeo, Lima llamada la ciudad de los reyes, todos vivían bonitos. En España se llenaba de oro y de plata, llevada tanto del Perú como y de México. Pero eso también hay que decir que esta etapa bonita se sustentó y se basó en el sacrificio y la muerte de nuestros indígenas, pues. Sí, en la esclavitud de los negros. Sí, es verdad, acá quien atendía, los atendía, los indígenas, pues. Hay que tener en cuenta también que esta época, miren, basta un ejemplo nada más porque no podemos explayarnos mucho. De este cerro, el Cerro Rico, el Cerro de Potosí, los españoles llevaron 3 veces más plata que toda la plata de todos los países europeos juntos. Imagínense, solo de un cerro, el Cerro Rico, ¿no? Que irónicamente hoy está en uno de los países más pobres de América, que es Bolivia. Se dice que se podía hacer un puente de pura plata desde el Callao hasta España, miren ustedes. Y estoy hablando solo de un cerro, de la Villa Imperial de Potosí. No estoy hablando del oro y la plata de Cajamarca, no estoy hablando del oro y la plata del Cusco, de México. Se llevaban barcos cargados de oro y plata, por eso que surgen los ladrones del mar, pues no los piratas. Entonces, ¿qué hizo España con esa plata? ¿Qué hizo? ¿Se hizo rica, millonaria? No, pues con tanto dinero solamente se llegó a comprar. ¿A comprarle a quién? A los alemanes, a los franceses, a los ingleses, holandeses. Y ellos con esa plata desarrollaron su revolución industrial, surgen los primeros bancos. De tal manera que el desarrollo y la industrialización de Europa estuvo sostenida y sustentada por el oro y la plata de América, especialmente del Perú y de México. Eso hay que decirlo, pues. La siguiente etapa, en 1780, según ellos, aparece lo que es la emancipación. Y también es cuestionable, pues. Si van al diccionario, emancipar es dar libertad. Y a nosotros no nos dieron libertad, nosotros luchamos. No se puede llamar emancipación, pero en fin. ¿Por qué? Miren, aquí están los precursores, pues. Juan Santos Atahualpa, Apu Inca, que se habla muy poco en los libros, ¿no? Este señor se rebeló contra los españoles y jamás fue vencido, jamás. Por más que el virrey trajo tropas de Chile, de Argentina, no lo pudieron vencer hasta que Juan Santos Atahualpa murió de muerte natural, ¿no? Luego tienen a José Gabriel Condorcanqui, que pues el que organizó la revolución más extensa, más grande y más significativa en América, ¿sí? A Vizcardo y Guzmán, a pesar de ser un criollo, ¿no? En la carta a los españoles americanos, aunque hay que analizar también por qué él pide independencia para los criollos, ojo. Francisco de Sela, en Tacna, ¿no? La ciudad de Tacna, la 3 veces heroica ciudad de Tacna, Ribagüero, etc. Todas estas luchas se van a, pues, a canalizar en 2 batallas claves, como lo dije, la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho. Ayacucho el 9 de diciembre de 1824, y con ello, pues, se inicia nuestra república. ¿Sí? Y ahí tenemos, ¿no? La república. Y ahí tenemos nuestro mapa. Entonces dirán, no, profesor, ese no es el mapa. Sí, pues, pero es el mapa con el que nos iniciamos en la república. Si se dieron cuenta, el territorio que teníamos es enorme comparado al territorio que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Por los malos gobernantes que hemos tenido, pues, ¿no? Cedimos territorio a Ecuador, cedimos territorio a Colombia, le dimos territorio a Brasil, le dimos territorio a quién, a Bolivia. Chile nos quitó territorio, solo faltó que nos quite el Océano Pacífico. Es decir, y todavía así los países vecinos, con disculpa de caso, se quejan y dicen, no, el Perú es malo. No, nosotros hemos perdido territorio. Entonces, esta es la primera división, esta es la división tradicional. Si se dan cuenta, pues tiene una visión más que todo criolla, más trata de limpiar lo que hicieron los españoles. La segunda división es una división más moderna, es una división más crítica de la historia. Es la planteada por Pablo Massera d'Alloz. Esta división divide, miren, al Perú en 2 grandes etapas. La etapa autónoma o relativo aislamiento, es decir, la independencia, que va desde que llegó el primer hombre, la Caicaza, 20.000 años antes de Cristo, hasta el siglo XVI, 1532. ¿Hasta cuándo? ¿Sí? De ahí empieza la segunda, la dependencia, desde la llegada de los españoles hasta ahora. Y por ahí está el primer cambio, ¿no? ¿Qué dependencia? O sea, que no somos independientes. No, pues no lo somos, hay que decirlo. Entonces, la etapa autónoma se divide en dos: los precerámicos y la alta cultura. Precerámicos, nombre lo dice, antes de la cerámica. Aparece desde la aparición del primer hombre
hasta los 2000 años antes de Cristo, cuando se empieza a surgir la alta cultura peruana. ¿Ya? Entonces, el precerámico se divide en tres: el periodo lítico, el periodo arcaico y el periodo sedentario. Como se dan cuenta, es sencillo, ¿no? Acá ustedes pueden ver, en el periodo lítico el hombre era, pues, tenía una economía parasitaria, es decir, era cazador, pescador y recolector. Correcto. Tenía este hombre era nómade, era troglodita, pero luego avanza y va descubriendo en el arcaico una forma de la agricultura, se vuelve seminómade, horticultor. Y en el sedentario ya es, pues, un agricultor avanzado, una agricultura avanzada, una ganadería avanzada, ya empiezan otras especialidades. Ya empieza la alta cultura, aquí, ¿no? Inclusive Caral. Y comenzamos, pues, con la alta cultura. La alta cultura se divide en horizontes e intermedios. Recuerden que un horizonte es cuando un pueblo, digamos, una cultura domina a la otra, ya sea militar o políticamente. Influye, ahí hay un horizonte. Cuando ese horizonte se desintegra, aparecen pequeños reinos y ahí se llama intermedio. En este caso tenemos el primer horizonte, primer intermedio, segundo horizonte, horizonte medio, segundo intermedio y el tercer horizonte. En el primer horizonte tenemos nosotros a la cultura Chavín y a la cultura Paracas. ¿Sí? Cuando Chavín cae, aparece el primer intermedio. Muchas culturas, pero sobresalen la cultura Mochica y la cultura Nazca. Luego aparece un pueblito de Ayacucho que va dominando a todos, ¿no? Claro, y aparece un nuevo horizonte. Es el horizonte Huari, los Huari, ¿no? Los llamados romanos de América. Y también, por supuesto, los Tiahuanaco, que dominan la parte sur. Mira, acá están los Huari, y en la parte de acá de Perú y Bolivia, pues, estuvieron los Tiahuanaco, aunque su influencia llegó hasta la Lambayeque. Al caer los Huari por problemas internos, entonces, aparecen cientos de en este caso, de estados, ¿no? Y aparece, pues, por ejemplo, los Chimús, los Sicán, los Chachapoyas, los Chancas, los Huancas, los Caxamarcas, ¿sí? Los Cañaris, que van a ser dominados por un pueblo que sintetiza todo. Este pueblo es el famoso Imperio Incaico, que ya lo mencioné. Y aquí acaba, se interrumpe nuestro desarrollo autónomo, ¿sí? ¿Con la llegada de quién? De los españoles. Y empieza nuestra etapa dependiente. Entonces, en esta etapa comienza y se inicia con la colonia formalizada de España. Claro, pues fuimos colonia, es verdad. Sí, desde 1532 hasta el siglo XIX, 1780, en que aparecen las luchas por la independencia. Aquí, cuando tuvimos la máxima expansión del virreinato peruano, ¿no? Que éramos casi toda América, amigo. Solamente una parte del Brasil y la Guyana quedaban fuera, ¿no? Éramos enormes. Luego tenemos la independencia política, 1780-1824. ¿Por qué independencia política? Porque se logró solamente la posibilidad de elegir a nuestros gobernantes, pues. Pero nuestros gobernantes, inmediatamente después de estas luchas encarnizadas, ¿qué hicieron? Empezaron a hacer préstamos. Y ahí es donde se inicia nuestra dependencia económica. Ni bien nacimos a la independencia. Recuerden que el primero fue el presidente José de la Riva Agüero, que hizo el primer préstamo a Inglaterra por 1,000,000 libras esterlinas a Inglaterra. Por eso es que primero se empezó la dependencia hegemónica de Inglaterra, que luego se hace más fuerte todavía con Ramón Castilla, con el convenio con los Gyps, con los Gyps hermanos. Posteriormente, durante el gobierno de Balta, con los franceses a través del contrato Dreyfus. Posteriormente, en 1919-1930, ustedes saben que Leguía se hizo, pues, nos dependió de los Estados Unidos a través de los préstamos a la banca de Nueva York, a la Warrington Trust. ¿Sí? Y hoy, pues, le debemos a todo el mundo, ¿no? Al Fondo Monetario, al Banco Mundial, etc. Por eso es que Macera nos habla de que dentro de la etapa dependiente no somos libres. Somos libres políticamente, pero no somos libres económicamente. Por eso es que estamos en la lucha por la independencia económica. Y esa todavía está por lograrse, y esa es la que tenemos que lograr. Para eso tenemos que vencer la corrupción, para eso tenemos que desde nuestra trinchera como grandes profesionales sacar adelante a nuestro país, porque nuestro país lo merece. Estamos en esa etapa. Hoy el héroe eres tú, el que tiene que lograr esta etapa, que venga acá una nueva etapa, que diga autonomía, dependencia y que diga independencia total. Eso sería lo ideal, sería lo fantástico. Pero lo vamos a lograr, repito, si es que todos los peruanos nos ponemos las pilas y sacamos adelante a nuestro país. Un país que nos necesita tanto de todos nosotros. Muy bien, entonces continuamos con la siguiente clasificación. Como ven, ahora sí vamos ya de lleno a lo que es la periodización de la civilización andina. Esta división es planteada por John Rowe, es un norteamericano. Él divide la parte de la civilización andina, ojo, no todos, sino la civilización andina,
en base a la evolución de la cerámica, o sea, los estilos de cerámica, en otras palabras. Entonces, para él, la civilización andina se divide, pues, en el precerámico, en el cerámico, el periodo de cerámica inicial, en el horizonte temprano, en el intermedio temprano, horizonte medio y el horizonte tardío o tercer horizonte. Entonces, el precerámico, o también llamado lítico, donde no existía cerámica, su nombre lo dice, abarcaría pues de los 12.000 años antes de Cristo. Miren, ahí cambia, ¿no? Pues se le decía 20.000 a 13.000. 12.000 años antes de Cristo hasta los 6.000 años antes de Cristo. ¿Correcto? Ahí tenemos, por ejemplo, pues el hombre era primitivo, era troglodita, tenía una economía parasitaria. Recuerden que cuando hablamos de economía parasitaria estamos hablando de que era recolector, cazador y pescador, ¿no? En el periodo de cerámica inicial, 10.000 a 500 años antes de Cristo, ahí vamos a encontrar que él nos habla acerca del origen ya de las primeras grandes civilizaciones. Miren, sobre todo Caral, la gran civilización, la primera civilización del Perú y de América, la encontramos acá en el periodo de cerámica inicial, cuando empieza la gran escultura. Recuerden que al haber cerámica, la cerámica va ligada así, de la mano con la agricultura. No se puede aprovechar la agricultura si no se tiene la cerámica, el depósito en el cual tú vas a juntarlo, pues. ¿Entendido? Es el periodo de cerámica inicial. Luego tenemos el horizonte temprano. Bueno, acá en el periodo de cerámica inicial también podemos encontrar, pues, a los Kupishnik, ¿no? Una gran desarrollo. Luego tenemos el horizonte temprano. El horizonte temprano está, por ejemplo, la cultura Chavín, ¿sí? Quien la llamó Tello, la llamó la cultura matriz, ¿no? Y la cultura Paracas. En el intermedio temprano tenemos, por supuesto, ya sabemos, a los Mochicas, ¿sí? Los Mochicas, que son considerados, pues, los mejores ceramistas escultóricos, ¿no? Aparte de la gran civilización hidráulica que eran. Y, por supuesto, también a la cultura Nazca, ¿sí? Luego tenemos el horizonte medio. En el horizonte medio, de 600 después de Cristo a 900 después de Cristo, se destaca, pues, en este caso, la civilización Wari, el imperio Wari. Recuerden los llamados de América, los llamados romanos de América, porque ellos fueron especialistas en hacer caminos y en hacer ciudades. Y, por supuesto, les mencionaba la cultura Tiahuanaco, una cultura extraordinaria. En el intermedio tardío vamos a encontrar varias, civilizaciones. Entre ellas tenemos, pues, los Chachapoyas, ¿sí? Una gran civilización. Tenemos los aguerridos Chancas, que fueron los que se enfrentaron a los Incas y casi los derrotan. Están los Chancas, están los Chimur, están las culturas Ica, les decía, los Caxamarca, están los Chincha, los Lima, etc., ¿no? Hasta que estos pueblos fueron, pues, dominados por el horizonte tardío, ¿sí? En otras palabras, el gran imperio Inca, de 1440 a 1532. Entonces, esa es la visión, repito, la división que hace John Rowe, que es un norteamericano. Y la última división es la división planteada por Luis Guillermo Lumbreras. Luis Guillermo Lumbreras toma en cuenta ya los factores económicos sociales, el desarrollo económico social, de cómo estas sociedades fueron desarrollando. Es por ello que la sociedad andina o la civilización andina, según Lumbreras, se divide en el periodo lítico, ¿sí? Este periodo en donde el hombre, pues, era primitivo, utilizaba la piedra, recuerden, ¿sí? Era nómada, era troglodita, tenía una economía parasitaria, ¿ya? Lítico, pues lítico viene de piedra. Luego tenemos el arcaico. Ya Lumbreras nos habla del arcaico inferior y el arcaico superior. En el arcaico inferior, recuerden que el hombre empieza el proceso de horticultura, pero ya en el superior se da, pues, el gran desarrollo, ¿no? Se da la revolución neolítica, llamémosle así. Surgen las grandes ciudades, surgen los primeros estados. Ahí está Caral, ¿no? Ahí encontramos a Caral, encontramos a Cotosh, Cerro Paloma, etcétera, ¿no? En lo que es el arcaico. Y luego viene ya el periodo formativo, donde se forma prácticamente ya nuestra alta cultura, pues. Y ahí tenemos a lo gran pueblo Kupishnike, ¿no? Que Kupishnike es el origen en el norte, de la cultura del norte, pues. De ahí viene, es la madre de los Mochicas, llamémosle así, Kupishnike. Está Kunturwasi en Cajamarca, ¿no? Que es muy parecido a Chavín, Nepeña, Sechín, Caral, nuevamente la primera civilización, ¿no? Caluyo, que está en Puno. Y, por supuesto, se va a encontrar Chavín, Salinar, Gallinazo, Paracas Cavernas y Pucará. Está dentro del periodo formativo. Después aparecen los desarrollos regionales. Miren, ¿eh? Miren cómo Luis Guillermo Lumbreras le da otro enfoque, ¿no? El desarrollo regional. Hay lugares en donde un pueblo se desarrolla más que otro.
Y en este caso tenemos en el norte los mochicas, que surgieron justamente de los cupisniques, miren. Están los mochicas, están los nazca, por supuesto, y desde luego acá, Lumbreras, coloca lo que son los tiahuanacos. Y luego viene el Imperio Huari, ya no le llama Horizonte Medio, le llama el Imperio Huari. Es más, Luis Guillermo Lumbreras fue el primero en llamarle a los Huari el primer imperio andino. Él fue un gran estudioso de la cultura Huari, es el máximo estudioso de la cultura Huari, ¿no? De 800 a 1200 después de Cristo, ¿no? Acá tienen, por ejemplo, su gran dios, ¿no? El dios Visco, el que los guiaba en las guerras, ¿no? Que no es otra cosa que las fases de la luna, pues. Recuerden que los Huari eran grandes guerreros, vuelvo a repetir, y grandes ingenieros. Ellos hicieron caminos espectaculares, donde iban, construían ciudades. Por eso les llamaron los romanos de América. Y tuvieron, por supuesto, una buena agricultura, una buena organización sociopolítica. Desgraciadamente, pues miren, acá hay un ejemplo de sus construcciones, que muchas veces se ha confundido las construcciones Huari con incas, ¿eh? Ellos fueron los que difundieron, por ejemplo, la construcción de andenes. Ellos difundieron por el mundo andino el quechua. Muchas cosas que se les atribuía anteriormente a los incas han sido obra de los Huari. Pero como todo tiene su caída, pues no viene los estados regionales ante la caída Huari. Ojo, no confundir con los desarrollos regionales. Los estados regionales son más completos, pues eso es que Lumbreras se basa, repito, en factores económicos sociales. Ya los estados regionales son más desarrollados, pues. Por ejemplo, en el norte tenemos los Chimús, un gran imperio que se expandía hacia el norte, ¿verdad? Liderado por el gran Michancamán, el llamado Pachacute costeño, y que solamente fue derrotado por el hijo de Pachacute, Túpac Inca Yupanqui. Aquí vamos a encontrar a los Chachapoyas, ¿no? Un pueblo también muy aguerrido, ¿sí? Los famosos chancas, los chancas que se enfrentaron a los incas, le decían, y otros pueblos, pues no, los sicán, que tenían ya una organización social, política y económica más desarrollada, por supuesto, hasta que aparece el imperio inca de 1440 a 1532, en donde, repito, se trunca el desarrollo de la civilización andina, ¿no? El imperio incaico, que viene a ser la síntesis de todo este desarrollo cultural en nuestro país, y del cual nosotros tenemos que estar orgullosos de esta herencia, nuestra herencia inca. Nosotros somos inca, nosotros somos huari, nosotros somos tiahuanaco, nosotros somos mochica, somos chimú, somos chavín, somos paraca, somos cupisnique, cunturhuasi. Nosotros somos pacaicasa, nosotros somos chivatero, nosotros somos paiján, nosotros somos peruanos. Esa es la división de nuestra querida historia del Perú. Espero que les haya gustado y nos vemos en una posterior clase. Hasta luego.